vacaciones, incluso como el primero o segundo día de vacaciones, es que se manifiesta que tu cuerpo transite, o mejor dicho, fluya a través de ese vacío. Y mantén tu foco en ese espacio vacío y deja que tus ojos de la espalda también, inspirando como una hoja al viento, como un fuji pequeño, dejarse ir. Nos acabamos de conocer a través de la espaciosidad vacía. Deja que tus brazos también, como un suelto, bajar la mano, brazo muy relajado. Desde ahí vamos a bascular la pelvis suavemente hacia adelante, abriendo los ojos, y apoyamos la mano izquierda sobre la derecha y comenzamos a masajear en círculos en la dirección que te indique tu cuerpo hoy. Los músculos ciáticos, los nervios, perdón. Inhalamos, punta palmas, exhala y ahora sí flexamos un poco las rodillas, tiro tigresa y exhala, bajamos un poquito al aire y lo llevamos a la zona de los ojos y alargo el brazo izquierdo y esta vez voy a inhalar y voy a exhalar por el lado interno de mi brazo. También vaya subiendo. Empezamos a ocupar un poquito más de tiempo de pie, con grupo, como con la pareja y con las distancias que tengo con los otros. Nos vamos a ir de distintas formas que yo les voy a ir mostrando. Y acá nuevamente traspasamos la frontera y devolver hacia los ángulos. Desde este lugar arrastramos más. Esencialmente el entrenamiento evolutivo, haciendo un recorrido de la evolución misma a través de nuestro cuerpo hasta lo que somos hoy en día y nuestras posibilidades de movilidad. Y por otro lado también vamos a terminar con la creación de composición de imágenes que tengan algún sentido desde el observador y para quien las haga. Y de ahí te vas a la parte del pie. Pero te vas a acercar a aquella persona que tú sientes a la cual te pareces. No. Uy, qué bello esto. Mire. ¿Ellas dos son iguales? Dos, tres, cuatro, cinco. En el momento en que ella busca un vínculo relacional de mirada, acá se arma una línea invisible, pero ¡ras! Más obvio.
siempre la pregunta, bueno, ¿cuánto dura algo?